Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo el ritual de San Valentín. El objetivo de este ritual es recuperar a la persona amada que hemos perdido. ¿Qué vamos a necesitar? 3 velas azules, 3 velas rojas, polvo de violeta, menta china, incienso de mirra, carboncillos instantáneos, sal, un espejo, un recipiente de barro, un pañuelo rojo que esté limpio y un cubo con agua. El modo de empleo es este. Este ritual lo debemos realizar en domingo. En primer lugar, vamos a coger el espejo con nuestra mano izquierda y lo vamos a sumergir en el cubo de agua 3 veces durante 5 segundos cada vez, sin dejarlo en ningún momento de nuestra mano. Pasados estos, lo sacaremos y lo vamos a secar con el pañuelo rojo. Una vez ya seco, lo pondremos en posición vertical delante nuestro, para poder ver lo que estamos haciendo en todo momento. A continuación pondremos las 6 velas. Debemos aclarar que las velas azules deberán ser sustituidas por velas rosas si intentamos recuperar el amor de una mujer. Encima de una superficie plana formaremos un rectángulo y en el centro un puñado de sal y otro puñado de polvo de violeta. En un recipiente de barro pondremos el incienso de mirra y un carboncillo y lo vamos a encender para que empiece a arder. Justo a continuación colocaremos el recipiente en medio del rectángulo de velas, es decir, encima de la sal y del polvo de violeta. Encenderemos las 6 velas una por una, alternando los colores, y dejaremos que el contenido del recipiente de velas, así como las velas propiamente dichas, se consuman. Mientras tanto, vamos a recitar la siguiente oración. San Valentín, tú que a los enamorados ayudas, haz que de mí se enamore. Y diremos el nombre de la persona deseada. Que se despejen todas sus dudas y responda a la llamada del amor. Bueno, os quiero aclarar que este ritual no es válido para intentar recuperar amistades, ni tampoco para enamorar. Para eso existen otros rituales específicos para ello. Y lo que sí es para cuando se ha roto nuestra relación, hemos perdido a nuestro ser amado o a nuestra pareja, ¿vale? Para eso sí que sirve. Así que si es vuestro caso, ya sabéis que tenéis que hacerlo. Y si os ha gustado, pues dadme un dedito hacia arriba. Compartirlo en vuestras redes sociales, amistades, familiares, compañeros, compañeras de trabajo, etc. Seguro que alguien lo puede necesitar y os va a dar las gracias, pero vamos, seguro. Y bueno, ¿qué? ¿Que no os habéis suscrito aún? Venga, ¿qué esperáis? Yo os lo agradezco y mucho. Y además, si activáis la campanita, os va a llegar todo lo que yo vaya publicando en el canal sin perderos nada. Y bueno, es fácil y rápido. Así que a suscribiros, que es gratuito. Bueno, ya sabéis que tenéis que conseguir vuestros sueños. No dejéis de perseguirlos. Y nunca tiréis la toalla. Por eso os digo que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír, que la vida es bella. Yo os mando un fuerte abrazo y os espero aquí, en mi siguiente ritual. No faltéis.